Él asegura que pensar y dudar ha sido el oficio de toda su vida. Escudriñar, indagar, someter a examen cuanto cae en su curiosidad y que le llena de alegría entender, aclarar el mundo que le ha tocado vivir. Hoy una conversación de controversia con el prestigioso ensayista, narrador y poeta Óscar de la Borbolla con motivo de su nueva publicación, El Arte de Dudar. En contraste, dos tipos sin cuidado. En esta ocasión visitamos las calles de la Colonia Juárez. Haciendo parada en la legendaria Biblioteca Benjamín Franklin, el centro de información de los Estados Unidos en México. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia, con el presente de un país que está cumpliendo 100 años de independencia y que prácticamente ha reescrito su historia. Finlandia, el hogar de las grandes empresas, los imponentes bosques, que ha abatido la mortalidad infantil y la corrupción, y donde existe un baño sauna por cada dos habitantes. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos como todas las semanas en este que es ya nuestro último programa del año. Pues se nos fue rapidísimamente el 2017. Saludamos ya a la llegada, el advenimiento del 18. Muy buenas noches a todos ustedes, mi querido Sergio. Buenas noches a nuestra y bienvenidos a nuestra emisión número 125. No le cambien porque estamos de regreso en un momento más. Mira mi gallo, el ratón Nuestro invitado de hoy es filósofo. Estudió la carrera de filosofía en la UNAM, el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es un reconocido ensayista, narrador y poeta quien ha sido maestro de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Como creador ha destacado lo mismo en el cuento que en la novela, el ensayo y la crónica, echando siempre mano del sentido del humor y de la ironía. Ahora nos trae como creador, publicando este libro, El Arte de Dudar, que es una selección de los que considera sus mejores ensayos en la columna que publica en el diario electrónico sinembargo.com. Maestro Óscar de la Borbolla, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Para mí es un gusto además estar con otro filósofo porque, ay, cómo me cuesta trabajo decirle a Ricardo Rocha que la filosofía es importante después de todo, pero bueno. En realidad, esta es filosofía, pero es una filosofía fácil de digerir. Ese es el propósito, que podamos entender temas fundamentales, duda, obviedad, pero entenderlos de forma fácil. Pues, Sergio, tú sabes muy bien que la filosofía tiene unas verdaderas aportaciones para poder hacer de la vida algo mejor. Sin embargo, los filósofos tradicionales y muchos colegas se expresan en una terminología inenarrable que hace que la gente se espante ante la palabra filosofía. Y creo que el sentido último de la filosofía es poder permitir que todos entendamos un poco mejor qué hacemos en este mundo. No decía Wittgenstein que la labor del filósofo era sacar a la mosca de la botella para que la mosca pudiera conocer el mundo de la realidad. Sí, y por eso he tratado de suavizar, aderezar con giros anecdóticos, claro, los planteamientos. Son ensayos que siempre periodísticos, pero de temas filosóficos. Exacto, esto es. Ahora, ¿cómo emplear la filosofía en estos tiempos? Porque volviendo a los íconos o a las frases hechas o a las figuras preestablecidas, el filósofo siempre lo imaginamos como un hombre que está pensando, así como el pensador de Rodin, que está pensando, que está en la soledad, que está solamente elocubrando. O llegando con a conclusiones. Gorra, ¿con una gorra de marino? Sí, con una gorra, con una gorra de marino. Mejor con una gorra de marino, en estos Ricardo. En estos tiempos, Óscar, de comunicación instantánea, en donde la gente va por la calle mandándose mensajes en el WhatsApp, ¿de qué nos sirve o cómo pues, atrapamos la filosofía? Mira, de una manera muy sencilla. En primer lugar, creo que hablando claro. Te pongo un ejemplo y les pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Todos tenemos alguna obviedad.
hay cosas que nos parecen obvias. El que estemos aquí platicando, el que estemos vestidos, el que Ganesh sea la primera deidad de nuestro país. ¿Ganesh? Aquí ya... ¿Ganesh? ¿Ganesh? Ah, perdón. Creí que estaba en Nueva Delhi. En el momento en el que uno cree que todo lo que considera sus verdades son obvias para todos los demás, hay algo de la obviedad que no se termina de mostrar. Estamos acostumbrados a ver a la Virgen de Guadalupe, pero si nos pusieran una imagen de Ganesh... Si viviéramos en la India, nuestra principal deidad sería este elefante de 6 brazos, que es hijo de Shiva, y que tiene una leyenda formidable. A propósito, ¿hay una filosofía o hay miles de filosofías o cada quien es filósofo de sí mismo? Mira, lo que hay son unas cuantas preguntas y cientos o miles de abordajes para tratar de entender esto. Pero volviendo a este punto de la obviedad, cuando uno se detiene a pensar si sus obviedades son realmente universales o son simplemente un techo que cubre a unos cuantos y están ahí contentos, convencidos de que no hay más que ese pedazo de mundo, la gente no se cuestiona su sitio, sus creencias, sus ideas. Y justamente la filosofía creo que es urgente, porque es la única manera de que reblandezca un poco estas certezas dogmáticas que hace que nos enfrentemos violentamente. Oscar, tienes un capítulo sobre el dogmatismo, me llamó la atención. ¿Qué tan rígidos son los dogmas? ¿Qué tanto la gente se casa con una idea y ya no tiene el espíritu abierto del filósofo para entender otras realidades? Mira, dudamos en la medida que no entendemos, y cuando creemos ya haber entendido, normalmente nos casamos con la primera verdad para el resto de la vida. Uh-huh. Esto sucede con los profesionistas que encuentran una forma de resolver los problemas y la emplean una y otra vez, salvo que la realidad los obligue a actualizarse. De otra manera, nunca más se vuelven a revisar las convicciones. Y uno puede atravesar la vida con lo que le sembraron en la infancia y llegar a la vejez sin darse cuenta de que el mundo era un repertorio de opciones y de diversidad maravilloso. Y justamente el dogmatismo es el que padecemos todos sin darnos cuenta, porque estamos muy amarrados a las cosas que nos parecen correctas. Lo mismo religiosas que políticas, que científicas, en todos los ámbitos, tenemos algunos valores que rara vez revisamos. A mí me sigue gustando la misma música, la misma pintura que me empezó a gustar alguna vez, y no me he asomado a nuevas propuestas porque, claro, no son afines a mi forma de ver las cosas. ¿Sigues escuchando la música que escuchabas de adolescente? No. Bueno, sí, porque a mí, lamentablemente, desde chico me gustaba la música clásica y esa no ha pasado de moda. ¿Nos recreamos a propósito los seres humanos? ¿Nos vamos recreando en ciertas etapas de nuestra vida? Deberíamos hacerlo. Deberíamos estar permanentemente revisando si lo que alguna vez elegimos todavía tiene vigencia para nosotros. ¿Dudando? Dudando. ¿La duda como una llave, como una clave para...? Como el motor que ha hecho que la historia realmente se descongestione, porque solamente se ha movido cuando alguien se ha detenido a pensar por qué decía esto el otro y no haberlo adoptado de manera fija. Tienes una gran cantidad de ensayos en el arte de dudar. ¿Cómo los escogiste? Son todos los que has escrito, pero ¿qué le dirías tú a un público que quisiera saber si lee el arte de dudar? ¿Qué va a encontrar? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las preguntas que va a encontrar? Hay 7 secciones en el libro que son, digamos, como las obsesiones que he tenido durante esta época en que durante más de 3 años he escrito en el sinembargo.mx. Y me di cuenta que había ido una y otra vez a los mismos asuntos. Por ejemplo, me importaba el asunto del deseo, el de la memoria, el del sentido de la vida, la muerte, por supuesto, la libertad. Estos temas que son, digamos, atemporales, los fui abordando desde distintas vertientes en cada ocasión y encontré una cosa muy simpática, que no tengo un pensamiento sistemático consistente, sino que parecería una especie de miscelánea, y no solamente por la diversidad, sino por la diversidad de opciones. Entonces aparecen muchos textos que son, en uno afirmo el pro, en otro afirmo el contra. Nada más que de manera tan persuasiva que lo que permiten es darse cuenta de una postura y de su contrario. ¿Los menciono rápidamente? Por favor. En el manicomio del habla. Ese es el problema de la comunicación. Un problema de la comunicación. En el manicomio del habla, los espejismos del horizonte. ¿Hablas del futuro? Sí. En el crepúsculo de la ciencia. Es que la ciencia está en una crisis terrible. Ya ni siquiera busca la verdad. Busca unos modelos que son un algoritmo para ver si con ese modelo pueden prever y puede haber
planteamientos científicos que resultan contradictorios y sin embargo se emplean para unos oficios o para otros y no hay una búsqueda de la verdad, sino nada más de una teoría que sea eficiente momentáneamente. Y cuarto, las alucinaciones habitables. Pues es que todos vivimos en una alucinación colectiva. Es lo que les decía al principio. O sea, que la realidad no existe, sino la estamos imaginando entre todos. Ya lo había dicho Platón, ¿no? Sí, vivimos en una representación de lo real. Lo real es esa cosa misma que se nos ha perdido porque no hay acceso a él y cada quien se construye una representación. Eso es absoluto, o sea, tomado es platónico, hegeliano, wittgensteiniano. Creo que la postura actual es justamente suponer, como en Matrix, que vivimos todos en una realidad que ha sido construida por historias. ¿Qué en tu capítulo quinto, con la cabeza en el fango? Es que suena terrible. Sí, es que me metí a temas concretos como la democracia, como el problema del suicidio de los jóvenes actualmente. O sea, pensé un poco la realidad. Por eso metí la cabeza en el fango. Sexto, para una cárcel sin cerrojos. Ah, y hay un montón de textos libertarios que tratan de contrarrestar esta versión que existe hoy por culpa de la genética o por culpa de, pues de la psicología, de que la libertad no existe, y la trato de reivindicar de alguna manera. El vértigo, perdón, ya lo último, séptimo, el vértigo de la conciencia. El vértigo de la conciencia. ¿Qué hago aquí? ¿Alguien sabe? Asomarte a la pregunta grave, que es la que nos convierte propiamente en seres humanos. ¿Qué hacemos aquí? Oscar, uno de los temas que tratas es la muerte. Decía Camus que la muerte es el problema filosófico fundamental. ¿Así lo encuentras y cuáles son tus respuestas? Además, le dedicas el libro a tu hermana, pero en la vida y en la muerte, cuéntame. Mi hermana murió justamente cuando yo empezaba a escribir esta columna y ya fue una figura ligia de la Borbolla, que fue una figura decisiva en mi vida. Era una abogada muy destacada y justamente a través de esta experiencia de la muerte de un prójimo próximo, uno se replantea toda su vida, sucede durante el duelo, y en algunos casos, como en el mío, se vuelve un asunto profesional el estar pensando en el sentido de la existencia. La muerte para mí es la que, dependiendo de cómo la concibamos, si la pensamos una puerta de cantina, que uno llega y dice del otro lado, ya llegué, normalmente desperdicia la vida. Normalmente piensa que hay otra oportunidad, otra ocasión. Cuando uno se da cuenta, al menos esa es mi convicción, de que la muerte es aquella posibilidad irrebasable, se toma más en serio esta vida y se finca uno su casa aquí. ¿Y si es el tema fundamental del filósofo? ¿Reflexionar acerca de la muerte? Coincido con Camus, aunque Camus hablaba más bien del suicidio. Hablaba del suicidio, efectivamente. Pero creo que era la decisión, finalmente, de un ser libre que cada momento, en cada instante, cada día podía decidir si seguir viviendo o no. Yo creo que eso es lo que nos da nuestra madurez. Cuando le echamos la culpa a nuestros padres por nuestra existencia, no nos damos cuenta que nosotros somos quienes la mantienen y quienes la deben de cuidar. Cuando uno se da cuenta que la vida depende de seguir aceptando cada día volver a vivir, o sea, no suicidarse, es cuando uno puede asumir su vida con responsabilidad y autonomía. Por último, a reserva de que quieran puntualizar ustedes algo, yo podría dar respuesta a la pregunta que te voy a hacer. Y la respuesta sería, pues, porque Oscar de la Borbolla escribe no solo magníficamente, sino deliciosamente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué habrían de leerte tus potenciales lectores? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar una prosa muy divertida, fácil, y van a poder hacerse preguntas. Preguntas que a lo mejor nunca se habían hecho. Y sin embargo, cuando las descubran, van a encontrarles todo el sentido y se van a entretener muchísimo, porque como es, insisto, un texto que a pesar de estar agrupado por secciones, es un texto miscelánico, en cada uno de los capítulos muy breves se van a enterar de cosas extrañísimamente interesantes. Venga, de Oscar de la Borbolla, el arte de dudar. Gracias por pregunta estar filosófico, esotérica. ¿Ya está a la venta? Está a la venta. Y ya está en todas partes. Que de la prestigiosísima Grijalvo me editorial haya Grijalvo. Muy bien. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo esta invitación. Honor que hayas estado aquí. Gracias.
Bueno, mi querido Sergio, tú eres un, de verdad, un sapiente, enciclopédico, cultísimo, pero te voy a probar que yo también, aunque sea de vez en cuando, vengo a las bibliotecas. Mira, ¿sí? Bueno, como bien conoces, sabes tú es la historia de esta biblioteca, pues es muy importante porque durante muchos años ha sido un referente. La biblioteca la Benjamin Franklin. Estaba en otro lugar, porque este edificio sí, no es el que yo recuerdo. ¿Sí? No, ¿sí? No, no es el que sí recuerdo. Reconozco que yo venía a la anterior, uh-huh, esta la he visitado un par de veces, pero es de verdad un referente muy importante porque yo me acuerdo que de pronto te dejaban tareas y cosas, uh-huh, y tú decías, ¿dónde? Pues a la Franklin, ¿no? Pues que sí sigue ubicada aquí, en la misma zona original, en esta parte muy plácida, digamos, la parte más tranquila de la colonia Juárez, ¿no? Sí. Y bueno, sigue siendo un referente de la cultura en la Ciudad de México particularmente, y vamos ahorita a platicar con quienes dirigen este esfuerzo, esta institución, que, gracias, muy amable, cuyo lema es un regalo del pueblo. Gracias, buenos días. Del pueblo de Estados Unidos a México, ¿no? Al pueblo de México, exactamente. Muy bien. Y bueno, vas a ver este recinto muy interesante. Mira, ahí está la placa. Esa sí te acuerdas de claro lo que fue sí la biblioteca original. De la biblioteca, por lo menos la que yo desde conocía. En 1942 se fundó esta biblioteca, este recinto cultural, que ahora obviamente pues se ha modernizado, ¿no? Ahora tenemos todas estas terminales. Y aquí están Laura Caspari y Benjamín Medina, los directores. Gracias, Laura. Bienvenido. Mucho gusto, encantado. Gusto. Muchas gracias, sí, Benjamín. Bienvenido. Laura, ¿cómo estás? Mi amigo Sergio Sarmiento. Bienvenido. A ver, primero cuéntenos si la gente sigue viniendo a ver libros impresos aquí a esta biblioteca. ¿Do people continue to read printed books? Sí, por supuesto. Sí, realmente te podemos decir que si checamos las estadísticas de uso, si ves los 10 materiales más populares, la mayoría son libros. Y si ves los 20 populares, más de 15 o 14 son libros todavía. ¿En qué proporción vienen personas, estudiantes o quienes por alguna razón de cultura quieren investigar algún tema? ¿Por porcentaje? ¿Qué piensas? Es una mezcla, ¿no? Sí, fíjate que el público que nos visita también ha cambiado un poco. La biblioteca ha evolucionado, estamos cumpliendo 75 años ahora aquí. Uh-huh. Y la mayoría son estudiantes que vienen a hacer sus tareas, pero tenemos mucho investigador también que busca información sobre Estados Unidos. Y por otro lado, hay mucha gente que está buscando la biblioteca por el idioma inglés. Uh-huh. Ahora ya se han dado cuenta que es una necesidad, que les puede abrir puertas. Y entonces esa es una de las razones por las que mucha más gente ahora viene a la biblioteca. ¿Cómo se sostiene la biblioteca? ¿Cuál es su fuente de financiamiento? Es el gobierno de los Estados Unidos. Directamente, sí. Directamente, sí. Somos parte de la Embajada de los Estados Unidos y entonces el Departamento del Estado en Washington paga para todo de nuestro, la biblioteca, el equipo y todo. ¿Qué tipos de libros podemos consultar aquí, Laura? Pues los que yo creo que los más populares son los que apoyan las personas que quieren mejorar su inglés. Uh-huh. Y entonces, pero tenemos literatura sobre negocios, algo sobre nuestras relaciones entre los Estados Unidos y México. Y te entiendo que también hay algunos otros eventos de carácter cultural, Benjamín. Sí, realmente esto es considerado un centro cultural. Entonces aquí la gente puede venir desde a leer, a consultar el periódico. Tenemos periódicos de Estados Unidos que puedes consultar el mismo día, al día de hoy, el periódico del día está aquí. Y en papel, quien todavía quiere leer en papel, revistas. Pero además de eso tenemos una gran gama de eventos, por ejemplo. Nosotros no damos clases de inglés, que mucha gente viene a buscar eso. No enseñamos inglés, sin embargo. Tenemos muchos materiales con los que las personas pueden aprender por su cuenta y también tenemos cursos en línea y una serie de cosas. Pero también tenemos cine. Todos los miércoles tenemos cine aquí para venir la gente a ver películas. ¿Cómo qué tipo de películas exhiben? Pues este mes es diciembre, entonces ajá, son sobre Navidad y todo esto, pero tenemos varios. Tenemos los que son muy populares, es como de Marilyn Monroe, las clásicas, pero hacemos otros por la mes de... ¿Cuándo ponen las de Marilyn Monroe? Me interesa mucho, por una cuestión cultural. Te puedo decir que cuando hacemos eso tenemos que abrir un salón adicional, porque es verdad. Sí, es en serio. Todavía en serio. El día de hoy. Pues, no, claro. No. Sí, por ejemplo, presentas Lo que el viento se llevó y es increíble ver a la gente que vuelve a venir a verlas. Y dicen los diálogos.
O sea, las han visto tantas veces. En Estados Unidos se ha reestrenado cíclicamente en muchas ocasiones, ¿no? Con grandes galas. O sea, son los clásicos también. Podríamos decir, Marilyn Monroe, Lo que el viento se llevó, algunos novelistas, los íconos de la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal el uso? Veo que hay computadoras. ¿Qué tanto se utilizan ya los medios digitales para leer o para investigar? Bueno, realmente proponemos que la gente investigue. Creo que uno de los éxitos que tiene la biblioteca ahora es que estamos enseñando a la gente a utilizar las cosas. Queremos usuarios autónomos. Es increíble que a veces la gente no sabe cómo moverse aquí, no sabe cómo buscar el libro en el catálogo, no sabe dónde ubicarlo. Y obviamente cuando hablas de bases de datos, de texto completo, donde pueden consultar artículos de periódicos, revistas, artículos académicos, les cuesta trabajo. Aunque aparentemente todos sabemos ya buscar en internet, no pueden. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de cursos en donde les enseñamos justamente a usar estos recursos y que ellos puedan entonces... Un centro cultural de puertas abiertas, amigables. Como dice su lema, una señal, una muestra de los... de la amistad de Estados Unidos hacia México. El pueblo, un regalo. Del pueblo de los Estados Unidos hacia el pueblo de México. Sí, preguntaba sobre el financiamiento hace un rato y justamente eso nos permite ofrecer todos los servicios completamente gratuitos. Eso es muy importante. Como vieja rata de biblioteca, ¿qué sistema utilizan? ¿Dewey o utilizan el Library of Congress para organizar sus libros? Muy sophisticated question. Una pregunta muy sofisticada. Bueno, no, pero es que yo me pasé la vida... el Dewey, sí. Bueno, muy bien. Pues esto es una invitación para que vengan. ¿Dónde se pueden conectar quienes nos están viendo y escuchando para saber horarios, qué servicios, qué eventos culturales hay aquí en la Franklin? Fácilmente, exactamente. La Franklin. En internet, simplemente ponen Biblioteca Benjamin Franklin y usualmente somos los primeros en cualquier buscador. Eso es, y están de lunes a viernes, ¿no? Tengo entendido, sí, abiertos. De 10 a 7 de la noche. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, Benjamín. Laura, Benjamín. Y nosotros continuamos. Este mes, que está a punto de concluir, se conmemoró el primer centenario de la independencia de Finlandia, la Cenicienta nórdica. 100 años en los que transformaron su entorno los finlandeses para convertirse en uno de los países más prósperos y socialmente más avanzados de todo el planeta. Finlandia se independizó nada menos que del Imperio Ruso y libró 4 guerras en su territorio a lo largo del último siglo, de las que salió fortalecido como nación. El milagro económico que vivió este país, que comparte fronteras con Suecia, Noruega y Rusia, después de que 3 de cada 4 habitantes vivían en la pobreza, hace sentir a los finlandeses orgullosos de cómo están ahora, pero sin caer en la arrogancia, aseguran. Bueno, pues hoy Finlandia posee 6 cosas que muchos envidian y algunas curiosidades que no dejan de sorprendernos. Tiene, para empezar, una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, gracias en buena medida a que los bebés duermen en cajas de cartón en lugar de cunas. La organización Save the Children lo nombró el mejor país para ser madre. Las mamás gozan de hasta 1 año de licencia por maternidad y uno de los 2 padres puede quedarse con el niño hasta que cumpla 3 años, cobrando $500 al mes. Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo y toda la educación es gratuita, desde preescolar hasta la universidad. Es uno de los países menos corruptos del planeta, según Transparencia Internacional. Es también la tierra de los 1000 lagos, aunque en realidad son 180,000. Tiene además 40,000 islas y el 75% de su territorio está compuesto de bosques, más que cualquier otro país de Europa. Y posee grandes empresas como Nokia, por ejemplo, y es también el país donde se construyen los cruceros, los barcos más grandotototes del mundo. Como datos anecdóticos, Finlandia cuenta con la mayor cantidad de bandas de heavy metal per cápita, 54 por cada 100,000 habitantes. Pero los finlandeses son también fanáticos del tango y son considerados, eso sí, como los reyes del baño sauna. De hecho, existen 3 millones de baños sauna en todo el país, que tiene una población que no llega a los 6 millones de habitantes. Y bueno, pues así, sorprendidos de lo que una sociedad organizada, transparente, limpia puede
lograr, llegamos al final. Lo que gana, lo que consigues con unos baños sauna, ¿eh? Fíjate, que... sí, ¿no? Y con la transparencia y con la rendición de cuentas y con la honradez. La honestidad. La honestidad que es, de los gobernantes también. ¿Mm? Bueno, pues llegamos a nuestro último programa de este año. Ya estamos concluyendo este programa, Ricardo. De manera que feliz año nuevo. Feliz año nuevo, un querido gusto. Sergio, igual para todos ustedes. Y saludamos con los mejores deseos y propósitos el 2018 que está por llegar. Y en el 2018, la próxima semana, estaremos ofreciendo nuestra emisión 126. Hasta entonces. Hasta siempre.